Si podemos. Podemos. Vamos. Creo que necesito que se senten los legisladores y que se relojen. Le pido. Que faltan, por favor. Le voy a pedir a los que están en el pasillo, les puedo pedir que en el medio, porque si no, ni las cámaras ven, si no, se pueden poner más arriba. En la escalera no hay ningún problema. España, España, cuatro manos. Marta Varela. De acuerdo a lo establecido en la reunión de presidente de bloque, vamos a pedir una alteración del orden del día. Diputado Bruno Screnzi. Para pedir el tratamiento del expediente 3408. Bueno, vamos primero a alterar el orden del día con la mano levantada. Si no se va a votar, queda aprobada. Yo le pido, yo sé la ansiedad que tienen los años, pero aguarden a que podamos trabajar tranquilo. Muchas gracias, presidente. Diputado, vamos a poner el tratamiento sobre tabla. Vamos a habilitar la tabla con la mano levantada. Se necesita 2/3 de los votos. Queda aprobada la tabla. Diputado Ocampo, por favor.
Gracias, presidente. Presidente, hoy estamos poniendo en tratamiento un proyecto de ley que fija una postura de la legislatura en torno a qué es lo que entendemos nosotros que es importante para nuestra sociedad y qué valores son los que representan las actividades culturales y que desarrolla el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y el impacto social que tiene esa institución en el desarrollo de nuestra comunidad. No lo estamos haciendo porque creemos que con esto solamente se beneficia San Lorenzo de Almagro, sino que lo hacemos porque entendemos que estamos representando el sentir de nuestra gente, el compromiso que tiene con las instituciones deportivas y lo que representan ellos en el barrio de Boedo, en el caso de San Lorenzo de Almagro, como otras instituciones también lo hacen en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos y estamos convencidos que estamos tomando herramientas técnicas, herramientas legislativas que permiten resolver una deuda que tiene la ciudad de Buenos Aires para con los hinchas de San Lorenzo de Almagro. Y en la imagen de esos hinchas también está la imagen de otros hinchas de fútbol que creen y que quieren a sus instituciones y que nosotros como legisladores tenemos que saber valorar. Valorar porque es parte de la dimensión social, es parte del acervo cultural y patrimonio de nuestra sociedad que estas instituciones de fútbol, algunas de ellas más de 100 años, nos representan, nos reflejan. Todos nosotros hemos sido, somos parte de ese proceso de socialización. Yo creo que cualquiera de nosotros sabe que de las primeras cosas que uno no elige, porque es una, casi una tradición familiar, es el cuadro del fútbol y de cuál somos hincha y nadie sabe qué explicación racional hay para ser hincha. Es solamente una explicación sentimental que hoy nosotros le damos una corporación jurídica para que esa expresión del pueblo de San Lorenzo tenga la posibilidad de volver a expresarse en su barrio natal, en el barrio de Boedo. Por eso, señor presidente, desde el bloque del PRO, junto con otros bloques, con todos los bloques de la legislatura, hemos trabajado en un proyecto de ley que permite, primero, en la declaración de utilidad pública, que requiere todo proceso de expropiación, entender eso, entender que es importante para el desarrollo de nuestra cultura, de la cultura ciudadana, preservar que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro vuelva al barrio de Boedo. También es cierto, señor presidente, que cuando uno legisla tiene que ser capaz de encontrar herramientas que resuelvan los problemas y asimismo que las incluya en un total de la concepción que uno tiene de ciudad. Es cierto que la ciudad de Buenos Aires tiene importantes gastos que afrontar, tiene un presupuesto importante, pero también es cierto que tiene muchas deudas en términos de infraestructura, en varias áreas del desarrollo de nuestra comunidad, motivo por el cual nosotros hemos ideado una herramienta técnica que hace que la ciudad no tenga que destinar esos recursos de su erario que van destinados generalmente a los gastos sociales, a el gasto que significa la expropiación de este inmueble. Y con el compromiso de los hinchas de San Lorenzo, que han creado un fideicomiso con el objeto de generar esos recursos, La ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es poniendo su disposición política para resolver este problema, pero los que están poniendo los recursos para poder hacer la expropiación son los hinchas de San Lorenzo, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Por eso lo que estamos proponiendo es una expropiación por terceros, porque el sujeto expropiador es el fideicomiso creado por los hinchas de San Lorenzo en el Banco de la Ciudad. Por eso, señor presidente, y luego seguramente entraremos en un debate en particular en el texto finito de la ley, nosotros desde el bloque del PRO
proponemos la sanción de esta ley y sabemos de que todos los bloques, es un trabajo que hemos hecho con todos los bloques, son de las pocas leyes que la legislatura tiene en la cual están de acuerdo todos los bloques, en este caso es uno de los casos. Por eso también celebro... Por eso también celebro el compromiso de cada uno de los legisladores con esta causa, que es la causa de la restitución, la vuelta de San Lorenzo Almagro a Boedo, que es una causa de todos. Nada más, presidente. Gracias, diputado. Al terminar las palabras que pidieron, vamos a leer todo el proyecto de ley para que... Claro, diputado Julio Raffo. Gracias, presidente. Es sin duda un día emotivo y trascendente en el cual esta legislatura va a dar una respuesta positiva a un anhelo de los hinchas fervorosos del Club San Lorenzo de Almagro. Debo decir que me emociona, yo como abogado de la Inspección de Justicia, abogado joven, pinche, nos mandaban a las asambleas de los clubes. Y estuve en la elección de Boca que eligió Alegre, el dirigente de Boca. Estuve en la de River de, cuando lo eligieron a Kent. Y estuve en la de San Lorenzo cuando lo eligieron a Valdris, que no sé si fue bueno o mal presidente, pero estuve en aquel proceso electoral fiscalizando. Así que he dedicado mi inicio de mi vida jurídica. Pasó observando el funcionamiento institucional de los clubes de fútbol. Entonces, encontrar un proyecto que viene a satisfacer un anhelo tan grande y tan importante, con fondos, como dijo el diputado Campo, de los socios, que han hecho un fideicomiso. Y como San Lorenzo de Almagro también es el club, es mi club, yo mañana voy a hacer mi aporte al fondo del fideicomiso. Debo decir, presidente, que a veces una causa noble puede ser obstaculizada por un procedimiento incorrecto. Por eso yo vi algunas falencias técnicas en la redacción de esto, quizás por el deseo de resolver rápido este problema. Lo hemos hablado con la diputada Laura García Tuñón, que yo después voy a leer las propuestas técnicas, con la diputada Virginia, que son las madres de este proyecto, para resolverlo. Y vamos... Bueno, yo debo decir que muchas veces objetivos nobles, si el procedimiento es equivocado, generan más problemas que el que resuelve. Y yo no quería que la expropiada tuviese la vía judicial para paralizar esto. Porque ustedes saben, leen los diarios, que de pronto una persona se agarra, los abogados somos especialistas en encontrar estas cosas, se agarra de un texto redactado, confuso, y traba todo un proceso. Hay muchos ejemplos de esto y no vamos a entrar en detalle. Lo cierto es que, presidente, yo voy a apoyar este proyecto con algunas modificaciones técnicas para que esté libre este proyecto de la amenaza de su parálisis en sede judicial. No sé si lo leemos ahora. No, por eso propuse, diputado, que cuando terminan de exponer, porque se han hecho ya las modificaciones, entonces si después lo leemos, por eso se lo propuse antes que usted hablara, como quiso hablar antes. Las que yo voy a proponer todavía no están porque las terminamos. Bueno, entonces hagamos una cosa, después que le hablan todos, vamos a proponer las modificaciones de ley. Correcto, presidente. Bueno, gracias. Entonces, felicitaciones al Club San Lorenzo. Felicitaciones a los hinchas que han hecho posible esto. Felicitaciones a los legisladores que lo encarnaron y lo asumieron como bandera. Y felicitaciones a esta legislatura que está dando respuesta a este problema. Gracias. Diputada Laura García Tuñón. Sí, señor presidente. La verdad que es una alegría que hoy podamos votar esta restitución histórica. Si uno puede hacer memoria,
estos terrenos fueron robados por la dictadura militar. La dictadura militar también tuvo un alto componente económico, donde destruyó familias, donde destruyó empresas y donde también destruyó clubes como el Club de San Lorenzo. Creo que lo que hoy estamos haciendo es eso, es un acto de justicia donde vamos a restituirle al pueblo de San Lorenzo los terrenos que le fueron arrebatados porque se iba a construir una calle, pero resultó que después se construyó un supermercado. Pero este supermercado hoy tiene trabajadores y trabajadoras que como legislatura nosotros también tenemos que contemplar el destino de ellos. Por eso en el proyecto también está contemplado que se le una parte donde también se dice que los trabajadores que hoy están allí tengan algún una reubicación en otros supermercados de la misma empresa. También estamos velando por los trabajadores y trabajadoras que hoy están en ese lugar. Pero la verdad que quería también contar que este primer proyecto que lo hizo la subcomisión del hincha y todos los hinchas de San Lorenzo, que yo lo hice propio, pero también hubo aportes del diputado mandato cumplido Eduardo Epstein y del diputado Gonzalo Ruanova. Ellos también hicieron aportes a este proyecto para que tuviera el impulso, pero el impulso mayor lo dieron las gran movilizaciones que como el 8 de marzo hicieron todos los hinchas de todo el país, pero sobre todo acá en Plaza de Mayo. Hoy, como decían los diputados preopinantes, lo que estamos haciendo es poniendo en formato de ley esta restitución histórica en donde el mismo pueblo de San Lorenzo es el que va a poner los destinos monetarios para poder recuperarlo. También sabemos que hay vecinos de la zona que están muy preocupados, con lo cual también yo lo que estoy planteando es que con los hinchas de San Lorenzo, con las autoridades del Club de San Lorenzo, vayamos a hablar con los vecinos que están preocupados por la instalación de la cancha en ese predio para poder entre todos tener una zona de Boedo en paz y con la restitución que este club se merece. Por todo eso, hoy trabajamos para que este proyecto salga. Muchas gracias. Dante Gullo tiene la palabra. Bueno, dado que estamos en clima, cortita y al pie. La verdad, estoy conforme con los diputados que han hablado y diputadas. Quiero marcar tres cosas nada más. Una, que aquellos que vivimos vicisitudes muy duras en la época de la dictadura, vimos este despojo como algo que también significaba por parte de los dictadores hacer desaparecer hombres y mujeres, chicos, chicas, hacer desaparecer historias, hacer desaparecer patrimonios culturales, sociales, deportivos. En fin, cuando salí de la cárcel y a pocas cuadras de lo que era el viejo gasómetro, siempre preguntaba a vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, ¿por qué pasó esto? Sabiendo que son todos los amigos y amigas de San Lorenzo, gente que obviamente no se va en chiquita, ¿no? Pero bueno, llegó un día y todavía nos cuesta avanzar mucho más en que hoy estamos votando esta ley. Lo segundo que quiero decir es que me entusiasma en términos de urbanístico este proyecto. Esto significa modernización y esto va a significar para nuestros barrios un avance muy importante. Y yo siempre lo digo en los reportajes, no es solamente volver con la cancha, es abrir las calles, es pensar que se puede hacer un centro de exposiciones, un centro de recesiones, las escuelas, un centro cultural, toda una movida integral que va a significar para todos un aprovechamiento. Y en esto,
Y en esto con los amigos y amigas de la subcomisión y los distintos sanlorencistas, yo los entusiasmo a que convoquemos a todos los clubes del sur y le digamos que cuando vuelva nuevamente el nuevo gasómetro va a estar abierto a todos los simpatizantes, hinchas y socios de los distintos clubes. Como dijo la diputada, hoy yo lo viví, estuve más de media hora con mucha de la gente, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, empleados, empleadas de Carrefour. Y yo le explicaba esto, y lo entendían, porque creían que de golpe el malón va a avanzar, taquea, cierra todo y tierra arrasada. No, no, esto es progreso, es modernización, es urbanismo inteligente. Lo tercero que quiero destacar, y como no soy de San Lorenzo, me da envidia, es el rol que le cabe y cumplió la subcomisión del hincha. Honestamente, gana y te motiva y te entusiasma. Así que en cualquier momento también, aunque no voy a la cancha, en algún momento voy a aparecer en el tablón a alentarlo. Así que les agradezco este espíritu, esta fortaleza y esta manera inteligente en que supieron, a pesar de los años transcurridos, decir volveremos. Nosotros desde el Frente para la Victoria, desde el peronismo, esto lo conocemos, porque tuvimos muchos tropiezos, pero siempre con tozudez nos pusimos de pie y dijimos, volveremos. Gracias. Diputado Aníbal Ibarra. Diputado Aníbal Ibarra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que desde hace bastante tiempo estamos trabajando en este proyecto que cuando se planteó parecía utópico, parecía imposible. Pero aquellos que lo trajeron a la legislatura, aquellos que lo acompañaron en la calle estaban convencidos de que era posible. Y yo escucho muchas veces minimizar este proyecto. Y hay quienes dicen, bueno, es una cuestión de nostalgia y esto hay que terminarlo, no tiene sentido tanta movida por una mera cuestión nostálgica. Y la verdad es que podrá tener nostalgia para muchos hinchas de San Lorenzo, pero es mucho más que una cuestión sentimental o meramente deportiva. Porque si esto fuera así, cabría preguntarse por qué esta legislatura se involucró de esta manera. Y esto tuvo que ver con hechos producidos durante la dictadura, que a veces no estuvieron tanto en el tapete, porque desde el comienzo todos nos indignamos y supimos de las atrocidades que hizo la dictadura con miles y miles de ciudadanos. Pero decíamos que esto obedecía a un proyecto no solo político, sino económico. Y la dictadura también impactó sobre empresas donde secuestraron incluso empresarios para hacer negocios, como el caso de los Guttheim. También operaron con papel prensa y ya vimos los resultados. Y también buscaron hacer negocios económicos con clubes y ahí vimos lo que ocurrió con San Lorenzo. Porque con la excusa de abrir calles, forzaron a la venta del estadio de San Lorenzo. Y lo compró
y lo compró una empresa fantasma que luego lo revendió en una suma millonaria en dólares. Este fue un negocio de la dictadura y San Lorenzo como institución fue una de las tantas instituciones que fueron víctimas también de la dictadura. Por eso, nosotros nos involucramos. Por eso tantas reuniones, tanto debate. Porque los propios socios de San Lorenzo querían que la ciudad estuviera involucrada, pero también ellos querían poner el esfuerzo. Por eso es importante esta salida, este método a través del fideicomiso, donde son los propios socios, amigos, gente comprometida con San Lorenzo, que pone los recursos para que a la ciudad no le cueste dinero esta restitución histórica que merece San Lorenzo. Y por eso también, es necesario esto decirlo, porque así como no es solamente nostalgia, no es solamente lo deportivo, es también una reivindicación histórica y tampoco, hay que decirlo, le va a costar dinero a la ciudad. Entonces, bienvenido sea este esfuerzo que compartimos desde todos los sectores políticos que venimos trabajando, un reconocimiento a la subcomisión del hincha por haber llevado y no solamente por haber trabajado, por haber llevado a la realidad esa utopía en la que pocos creían cuando se lanzó a rodar. Y ahora está por delante el mayor esfuerzo, tal vez. Es el esfuerzo, como se decía recién, de un proyecto que sea integrador con el barrio, que sea de fuerte impacto, pero integrador. Que San Lorenzo y ese retorno sean también un motor del desarrollo de todo el barrio, de gente que tiene un lugar para encontrarse, para hacer deportes, actividades recreativas, culturales. Allí está el desafío, que esto no sea a pesar de mucha gente, sino con toda la gente, no solo del barrio, sino de la ciudad, que va a haber una reivindicación histórica, pero que va a ser de fuerte impacto positivo para la ciudad. Esa será la gran reivindicación y el orgullo de todos. Muchas gracias. Diputada, gracias. Diputado, diputada Carolina Espaya. Hola. Voy a usar unas palabras que recién escuché, por eso repito que lo voy a hacer cortito en el pie, como se dice también en mi barrio, y celebrar que hay situaciones como estas donde las diferentes fuerzas políticas de la ciudad se ponen de acuerdo en un requerimiento que viene desde hace tiempo de un grupo de vecinos de la ciudad. Por eso quiero expresar mi deseo y la esperanza que me genera esta situación en poder encontrar también el mismo consenso cuando estemos tratando leyes que se trate de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la ciudad. Leyes que potencien el desarrollo económico, que generen progreso, que generen una mejor calidad de vida, por ejemplo, a los vecinos del sur de la ciudad. Solamente quería manifestar este deseo y esta esperanza pudiendo ver que de acá a fin de año tenemos una agenda legislativa que requiere el mayor de nuestros esfuerzos. Por eso espero poder vivir en este recinto situaciones como estas. Muchas gracias. Diputado, gracias diputada. Diputado Rubén Campos. Gracias, presidente. Evidentemente estamos ante una situación sumamente importante. Y no importante porque el conjunto de esta legislatura que tiene fibra democrática y que expresa en un común denominador el apoyo a esta cuestión,
sino que desde la democracia se busca en la historia de los últimos años las crisis que vivió la sociedad argentina en aquel momento de dictadura. Y es por eso que la democracia va en busca de las reivindicaciones que en aquel momento le fueron vedadas a la propia sociedad. ¿Quién olvidarse del gasómetro como hito histórico en Boedo? ¿Quién olvidarse de las luchas que encabezó Pedro Videgaín, concejal y diputado de la Unión Cívica Radical de ese barrio de Boedo, que fue escarcelado en el 30 con la dictadura militar y tuvo que exiliarse en el Uruguay? ¿Quién olvidarse de esta gente que fue creando sentido social, sentido solidario, sentido de comunidad, en busca de vectores fundamentales que hacen a la calidad de vida de la gente? Por eso, hoy no es los hinchas de San Lorenzo los que van en busca de aquel pedazo de tierra que forma parte de su memoria colectiva. Hoy es el conjunto de la sociedad, los hinchas de San Lorenzo, los de Boca, los de Racing, los de River y los de todos los clubes, van atrás de esas reivindicaciones que son importantísimas, no solamente para el deporte, sino para el conjunto social. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Virginia González Gas. Presidente, simplemente como hincha de San Lorenzo, quería agradecer a todos los hinchas por el esfuerzo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. A la subcomisión del hincha, a mi exalumno, presidente del Club San Lorenzo, que para mí es una emoción muy grande, Matías Lamens. Y a mi hijo, que también está presente y que hemos trabajado para que esto tenga un final feliz. Realmente Osvaldo Soriano estaría feliz en este ámbito. Gracias a todos. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Delia Bisutti. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, por supuesto, como todos, creo que hay un agradecimiento primero y fundamental a la garra, a la potencia que han puesto todos los hinchas a través de la Comisión del Hincha, que lo venimos compartiendo con ellos desde el año pasado, que no han cejado en su propósito, que han insistido, que el año pasado se había conformado la comisión, después se cayó, la volvimos a constituir con mucha garra este año. Creo que también hay que hacer un reconocimiento al diputado Bruno Screnzi, presidente de esta comisión, que ha puesto mucho empeño en consensuar con todos los integrantes, en consensuar con la comisión, en escuchar a los vecinos que no están de acuerdo, en consensuar con el gobierno de la ciudad y en convencernos a todos de que este texto es el que podemos votar. Todos sabemos que todo es perfectible, pero estamos detrás de este gran sueño que es recuperar lo que se les quitó en la dictadura militar. Como decía mi compañero Canca, la Argentina sufrió la peor de las dictaduras, que fue la última, la del 76. Perdimos vidas, perdimos compañeros, nos secuestraron, nos desaparecieron, pero acá estamos. Y San Lorenzo, acá está, dando su pelea para recuperar su predio, para recuperar la identidad del lugar que los vio nacer, para recuperar la vida de los hinchas, para recuperar el club. Entonces, la verdad, señor presidente, yo como hincha de Vélez, mi hijo no va a estar muy contento que yo esté agradeciendo a todos los de San Lorenzo, pero la verdad que
como presidenta de la comisión, con todos los integrantes de la comisión del seguimiento de la temática de San Lorenzo, como presidenta de la comisión de deporte de esta legislatura, hemos trabajado con muchos diputados para que esta legislatura y para que el Estado también tuviera intervención, como lo tuvimos con el Club Comunicaciones y como lo vamos a tener con todos aquellos clubes de barrio que tenemos que defender, porque los clubes de barrio son de la gente y como Estado y como diputados tenemos la obligación de ponernos todos a disposición de la lucha de todos estos ciudadanos. Por eso, compañeros, San Lorenzo, y ojalá, muchachos, sigan ganando partidos. No se nos vayan a la B, por favor. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Raquel Herrero. Hola. Gracias, señor presidente. También voy a usar su frase cortito y al pie, pero no puedo dejar de felicitar la pasión de los hinchas de San Lorenzo como vecina del barrio de toda mi vida, como hincha de San Lorenzo. Y recordando con esta criatura en mi falda que allí pasé los mejores momentos de mi vida. Nada más. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo, que está en la banca de Bodar. Gracias. Gracias, presidente. Para que le la verdad la que... Quienes me antecedieron en la palabra, creo que hicieron un recorrido por la historia, por la injusta historia que arrancó la Argentina en el 76, que no solo despojó de cientos de jóvenes esta Argentina, que despojó de derechos humanos esta Argentina, sino despojó el sentir del club que más socios tenía la Argentina en ese momento. Fue esa dictadura que con el perverso método de apertura de calles y ante una empresa fantasma creada apenas unos días, hicieron un magnífico negocio inmobiliario y dejaron a la pasión no solo de un barrio, de muchos sectores de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país, sin la cancha donde nada más y nada menos que jugaba la selección nacional. Entonces, quiero también entender que esta historia la empecé a entender cuando a muy poco de asumir el presidente actual, Matías Lambert, a los pocos días me llamó por teléfono junto con el ex compañero nuestro y diputado Gonzalo Ranova y me empezaron a contar la historia y lo que querían hacer. Y la verdad que cuando la voluntad de la comisión de hinchas, cuando la comisión de los hinchas de San Lorenzo, y cuando una comisión directiva se pone al hombro la decisión de hacer lo que sus socios quieren, es más que respetable. Así que yo, que tuve el placer de que tal vez que estamos votando figure como primera firma, quiero agradecerle también al diputado Bruno Screnzi y a cada uno de los diputados por lograr este consenso. Pero a Bruno por haber articulado y haber trabajado y haberse tomado muy seriamente este trabajo y haberlo empujado como lo empujó. Quiero también agradecer a cada uno de los bloques, cada uno de los diputados, que sabiendo que este era un tema donde alguno habría quedado quedar bien, sin embargo, tiene la firma de todos los bloques, de los presidentes de bloque. Y sin lugar a distinción,
Todos entendíamos que en el día de hoy lo que estamos haciendo es recomponer un pedazo de la historia de nuestra ciudad muy importante. Con la historia que todos contaron, los que me preservaron la palabra, con la voluntad de una legislatura que del año 2007 hizo su primera ley, y agradeciéndole al señor tesorero del club, a Leonardo Olipera, al secretario Marcelo Vázquez, al intendente Alejandro Macio, al vicepresidente Hernán Edman, al vocal Miguel Mastro Simone, al vicepresidente primero Marcelo Tinelli, a mi amigo Gonzalo Ruanova y al presidente Martínez Lambert por el esfuerzo, por el convencimiento, por la tenacidad. Con el que fueron. Y al trabajo hecho por la subcomisión de hincha, que le ha puesto pasión, voluntad, amor, horas y horas de militancia. Y como hoy recordaba, cuando me tocaba presidir, el Canca estaba abajo, la verdad es que el esfuerzo que han hecho, no solamente reconocido estos días, sino el 17 de noviembre, que es el día de la militancia, porque ustedes le han puesto una militancia impresionante a lo que han hecho por San Lorenzo. Presidente, por último, agradezco que votemos todos los que estamos presentes hoy esta ley, porque nos pondrá a esta legislatura en la historia de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Vamos a leer por secretaría el texto. Proyecto de ley. Artículo primero. Declárese de utilidad pública y sujeto de expropiación el predio sito en Avenida La Plata 1624 entre Las Casas e Inclán. Artículo segundo. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, la presente ley y el procedimiento para la expropiación fija el procedimiento para la expropiación del predio individualizado en el artículo primero. Artículo tercero. La autoridad de aplicación de la presente ley intima a los propietarios del predio individualizado en el artículo primero a los efectos de iniciar por el término de 6 meses, contados desde la notificación fehaciente de la intimación, a una instancia de negociación a los fines de arribar a un acuerdo sobre la restitución del predio al Club San Lorenzo de Almagro. Artículo cuarto. Transcurridos los 6 meses, sin que se hubiera arribado a un acuerdo, el fideicomiso expropia el predio en los términos del artículo tercero de la ley 238, siempre y cuando se haya cumplido el objeto del contrato del fideicomiso celebrado entre el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Club San Lorenzo de Almagro, el que como anexo 1 se acompaña a la presente norma y que a todos los efectos forma parte integrante de la presente ley. Artículo quinto. En el caso que se arribare un acuerdo, queda expedita la vía para que el fideicomiso, en los términos del artículo tercero de la ley 238, expropie el predio o parte del mismo con el dinero del contrato del fideicomiso celebrado entre el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Club San Lorenzo de Almagro a los efectos de restituirlo al mencionado club. Artículo sexto. El acuerdo que resultare de las negociaciones debe contemplar especialmente la situación laboral de los trabajadores en resguardo de sus derechos como empleados en relación de dependencia del titular del predio individualizado en el artículo presente de la presente ley. Artículo séptimo. Durante la instancia de negociación, la autoridad de aplicación convoca a las facultades de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires a los efectos de elaborar un proyecto en base a la negociación arribada entre las partes por la presente norma. Si el acuerdo implicare modificaciones al Código de Planeamiento Urbano, el mismo será enviado a la legislatura con convenio urbanístico para su aprobación. Artículo octavo. A los efectos de dar cumplimiento al artículo tercero, segundo párrafo de la ley 238, las reuniones de negociación deberán ser públicas, abiertas a la participación de los vecinos y convocadas conjuntamente con los miembros de la Junta Comunal número 5. Artículo noveno. Acéptase el compromiso de pago que como anexo 2 forma parte integrante de la presente norma del Club San Lorenzo de Almagro para el pago de los honorarios y costos de elaboración del proyecto realizado por las facultades mencionadas en el artículo quinto. Artículo décimo.
A los efectos del pago de la indemnización, la autoridad de aplicación debe considerar al menos 3 tasaciones realizadas por entidades bancarias, siendo una de ellas el Banco de la Nación Argentina. Artículo 11. El Banco de la Ciudad no puede actuar como tasador de la expropiación. Artículo 12. La presente norma caduca los 3 años contados desde la fecha de su publicación. Artículo 13. De forma. No voy a esperar al diputado. Vamos, si están de acuerdo, vamos a habilitar el sistema. Esperamos. Sí, vamos a esperar al diputado Raffo. Gonzalo. Vamos a votar primero en general. Habilitamos sistema. Votamos. Resultado de la votación con 49 votos positivos, ninguno negativo, ninguna abstención. Queda aprobada la ley en general. Agrega su voto positivo el diputado Moscarielo. Artículo 1. Artículo 1. Vamos a votar el artículo 1. Pido silencio para seguir votando, por favor. Artículo 1. Diputado Moscarielo, que está sentado en la banca de Cristian Ritondo. Presidente, simplemente para no tener que interrumpirlo cada vez que se pone a votación, que usted directamente desde la presidencia agregue mi voto positivo en cada uno de los artículos, porque como usted bien dice, ha hecho, me parece, abuso de su banca y ha fundido la máquina. Que conste que el vicepresidente de Boca, Oscar Moscarielo, vota todo positivo. Faltan emitir los votos Acevedo, Campo, de Andrés, Refrigerio, Garayalde, García Tuñón, González, Nadeo, Bolledo, Lía Rueda, Lipovetsky. Resultado con 50 votos, 49 más el de Oscar Moscarielo, 50 votos positivos. Queda aprobado el artículo primero. Thank you.
Artículo 2. Artículo 2. Diputado Raffo, pues yo lo estoy esperando a usted, por eso estoy votando el artículo. ¿Tiene algunos que va a hacer modificaciones, si no? Sí, presidente, había pedido la palabra para esto. Para... No, no tiene pedido palabra, dígamelo. Bueno, aquí es lo que hemos conversado para... Sí, dígame. Técnica. En el artículo segundo no hay observación. Entonces, votamos el... Bueno, sí. Estaba escribiendo, repasando, porque cambiaron el texto. Se lo, cambi... se lo dije antes, diputado. Le dije, ¿quiere que se lo leamos ahora las modificaciones? Me dijo, no. Ya la... Quería hablar. Ya la... Estaba ansioso de depositar el banco mañana. Ya las tengo, gracias, presidente. Si me permite continuar. Por... ¿Le puedo decir una cosa? Digo, si pide las modificaciones todas juntas y después podemos votar todos juntos. Correcto, correcto. Gracias. Artículo tercero, donde dice la autoridad de aplicación de la presente intima al propietario. Invitará al propietario a ponerse de acuerdo para evitar la inconstitucionalidad del texto. En el artículo cuarto, presidente, hay que agregar lo que dijo con toda claridad el diputado Campo y que es el espíritu y la letra, pero para evitar confusiones, la indemnización será afrontada exclusivamente con los fondos del expropiante. En el artículo... séptimo, durante la instancia de negociación, la autoridad de aplicación invitará a la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura. Y en el artículo del proyecto, perdón que tengo que acordar los efectos, el artículo décimo hay que agregar acá has surgido, perdón, no, en el artículo octavo, me corrijo, presidente, en el artículo octavo hay que agregar, hay que modificar, dice, en la última frase que dice, convocado juntamente con los miembros de la Junta Comunal 5, se propone la modificación, convocados conjuntamente con la Junta Comunal número 5, que deberá emitir opinión vinculante respecto del proyecto y destino del inmueble. Eso es todo, presidente. Diputado Campo. En la banca de Moscarielo. Y usted se me cambia, me pierde. El culpable soy yo. Siempre. Le decía... Si no, lea los diarios estos días. se comió el capitán Piluso, el vicepresidente. Presidente, no, una sola cosita, y es que en el artículo quinto, el diputado Raffo, primero anticipar que aceptamos en su totalidad las correcciones que propuso el diputado Raffo, pero en el artículo quinto él dice que serán afrontados con el destino, con los fondos del fideicomiso, en vez de que decir con fondos, con los recursos del fideicomiso, nada más. Acepta, bueno, entonces con las modificaciones pedidas, y lo de, ¿todo lo demás está de acuerdo? ¿Octavo también está de acuerdo? ¿Lo de las comunas vinculantes? ¿Vinculante? Vinculante no, Martín. Vinculante no. No dijo... No, vinculante no. No, pero, a ver, diputado, si me deja un segundo para entender la situación. Nosotros, la legislatura tiene una prohibición constitucional que es la de delegar competencias. Como esto constituye después el marco de una nueva ley, posiblemente en términos de urbanización, lo que nosotros no podríamos en ningún momento sujetar una voluntad de este cuerpo a un dictamen vinculante, que la palabra vinculante es lo que nos obligaría a esa situación. Por lo que le propongo que... modificar la redacción y que sí que tenga que tener un dictamen, pero que ese dictamen no sea vinculante, si le parece bien, diputado Raffo. Sí, yo voy a aceptar. Lo que no me parecía correcto era que se convocara miembros sueltos de la Junta Comunal, sino que tenía que ser el órgano de la Junta Comunal que tiene una institucionalidad constitucional. Menos mal que tengo a Perico. Gracias, presidente. Bueno, ahora con las modificaciones presentadas por el diputado Raffo y aceptado, vamos a votar los artículos 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, hasta el 12 incluido. Vamos a hacerlo por sistema. Aclaro que se lo he pedido a los hinchas de San Lorenzo, después tenemos que seguir sesionando. Van a festejar. No, vaya usted, nosotros. Emitir voto. Vaya tranquilo, vaya al Fortín. Cuatro manos, Lidia Saya, Palmeiro, Morales Gorleri. Resultados con 50 votos positivos, 0 negativos, ninguna abstención. Queda sancionada la ley.